Muy buenas tardes para todos. En representación del Ministerio de Educación Nacional, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la plataforma Nuevo SASES, Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Soy Bianca Gambino y para mí es un honor estar acompañándolos en esta experiencia maravillosa de lanzamiento que nos convoca el día de hoy. Daremos inicio a este espacio cuyo propósito es el de presentar y poner en marcha la plataforma del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior del país, la cual se estructuró en el marco del Decreto 1330 de 2019 para registro calificado y cuya realización fue posible bajo el liderazgo del Viceministerio de Educación Superior. Esta es una apuesta por mejorar y actualizar los procesos de gestión del registro calificado en las etapas de pre-radicado y radicado, tanto para las instituciones de educación superior como para los demás actores de la comunidad académica que participan en este importante proceso para la educación de calidad en Colombia. Es por esto que queremos saludar a nuestra comunidad académica que nos acompaña desde la virtualidad en las distintas latitudes colombianas, en el Ministerio de Educación Superior y también quienes nos acompañan en el auditorio Alfonso Quintana Cárdenas de la Pontificia Universidad Javeriana, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo con todos los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento correspondiente. A lo largo del desarrollo de esta jornada iremos recogiendo las ideas y los aportes que surgirán al conocer este nuevo sistema. Para ello, nos acompaña el ilustrador Satnef Fandiño, a quien saludamos y quien en tiempo real va a estar documentando gráficamente los puntos clave de cada conversación. Antes de comenzar, les recomendamos verificar su conexión a internet, la batería de su dispositivo y procurar usar audífonos. Sin más preámbulos, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la plataforma Nuevo SASES, un espacio para conversar sobre la importancia del sistema en el registro calificado y los beneficios que tendrá para las instituciones y para el país. A continuación, los invitamos a entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia.
Después de entonar las notas de nuestro himno nacional, los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia en el enlace que les estamos compartiendo en el chat. A continuación, invitamos a la señora ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, a dar el paso inaugural de la plataforma Nuevos Haces y a contarnos cuáles fueron las condiciones en las que se realizó este trabajo de construcción, los objetivos que acompañan la implementación de la plataforma y los beneficios que trae para la educación superior. Ministra, bienvenida, la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes para todos, para todas quienes en este momento se están conectando a la transmisión. Una disculpa muy sentida por los minutos de atraso. Estábamos aquí con todo el equipo, respetando muchísimo el horario de todos ustedes. Sabemos que están conectados maestros, maestras, rectores y toda la comunidad educativa de educación superior. Hubo un problema con la transmisión en redes, pero aquí estamos. Un saludo muy especial al viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez, a la directora de Calidad de Educación Superior, la doctora Elsie Patricia, todo el equipo directivo del Viceministerio de Educación Superior y todo el equipo del Viceministerio que hoy nos acompaña aquí presencialmente y que representan muchos funcionarios que llevan trabajando muy duro estos 33 meses por seguir aportándole a la educación superior. Para mí este espacio es un espacio muy positivo que aprovecharé para contarles en qué consiste el nuevo SACES, pero también para hacer un recuento del trabajo que hemos hecho en educación superior, para ponernos en sintonía en este momento de pandemia, de realidad, con cómo avanzan las instituciones del sistema. Yo diría que lo primero es dar cuenta de un trabajo que tiene la educación superior hace 30 años, por hablar de aseguramiento de alta calidad, posteriormente de registro calificado, y es un esfuerzo que seguramente rectores, académicos, decanos que están hoy conectados, saben que ha tomado recursos, esfuerzos e innovación. Así que al llegar al Ministerio de Educación, pues la primera consigna o la primera tarea era hacer una lectura comprensiva de ese avance y plantearnos cuáles eran los retos. En su momento con el viceministro Luis Fernando y hoy con el viceministro Maximiliano, orientar el trabajo, diría yo, en cuatro ejes fundamentales. El primero, y era activar una conversación por la calidad de la educación. Y lo señalo y lo rescato, la conversación, la calidad es de todos. Creo que ya en cada encuentro menciono 30, 40, 50 foros, han sido muchos espacios regionales, durante año y medio presenciales y en el último año en distintas modalidades y apoyándonos de la tecnología, pero nunca paró y esta conversación permitió que Colombia, su sistema de aseguramiento, volviera nuevamente a ser pionero en América Latina diciendo es el momento de actualizar la normatividad, de actualizar la visión misma de qué da cuenta un registro calificado, un proceso de aseguramiento de alta calidad y adicionalmente cómo invitar a los pares, a los sistemas, al sector a introducir la innovación como un componente de oportunidad y como un componente de pertinencia. Y en ese sentido tenemos un nuevo decreto de registro calificado desde el año 2019. Recuerdo hacia el mes de julio que lo pudimos compartir con toda la comunidad y el año pasado, en el marco del proceso de pandemia, el nuevo acuerdo por lo superior, por la calidad, por el aseguramiento, que actualiza esa visión de la acreditación de alta calidad. Y desde aquí quiero, como siempre, agradecer a la comisión tripartita que reactivamos un espacio de conversación entre el CESU, la CONACES y el CNA, que representan las voces, lo más excelso de la comunidad académica y sobre todo una lectura de cuál era este modelo que debería orientar el sistema de aseguramiento de calidad, de cómo trascender de una conversación de unas condiciones o de unos requisitos mínimos a entender y poner en el centro el estudiante, su proceso de aprendizaje y cuál sería justamente esta revisión integral, institucional de condiciones de calidad que nos diera pie a un diálogo ya mucho más amplio a cada uno de los programas académicos. En este contexto, pues veníamos trabajando en el SACES y creo que muchos de los que están aquí conectados lo hemos usado en diversos momentos del tiempo. Estábamos también en el Ministerio de Educación en otro momento cuando dio pie a este sistema. Por eso claramente guarda total coherencia con el mismo nombre, es nuestro sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
tiene la denominación de nuevo por los siguientes motivos o en ocasión a las siguientes realidades. Primero, al cambio normativo que les mencionaba. Segundo, como menciona siempre la directora de calidad, ya por unas características de operación del sistema para hacer que realmente esta plataforma sea mucho más interactiva, precisa, permita la rendición de cuentas, nos permita copiar estadísticas, tener toda la información. Y ese es el nuevo SASES que hoy estamos compartiendo con ustedes. En este marco, no solamente se desarrolló una nueva normativa del decreto de registro calificado y el gran acuerdo por la calidad, sino yo diría que se dio un paso también muy importante y es pensar en el rol de los pares académicos en todo el aporte y el trabajo conjunto de CONACES y del CNA. Cuando nos preguntan en América Latina, porque hemos tenido la oportunidad gracias al CNA de estar en eventos de distintas redes de conocimiento también a nivel de América Latina, no solo reseñamos que está centrado este análisis alrededor del aprendizaje de los estudiantes, sino que trae de nuevo o resalta la importancia de generar espacios de innovación con los maestros, le da una visión más holística a la educación superior, donde la cultura es un aporte siempre presente en el desarrollo integral de cualquier joven del país. Nos abrió la posibilidad de hablar de programas presenciales, virtuales, a distancia y blended. Y si recordamos el foro que hicimos de educación superior en 2019, creo que coordinarán conmigo los señores rectores que qué afortunado tener este marco normativo justamente en un momento en que para el país y para América Latina hay un llamado muy importante a la transformación de la educación superior y eso nos da el marco normativo y eso pretende poder el sistema Nuevo SASES lograr resolver, acompañar y lograr dar respuestas muy oportunas a la comunidad educativa. Si pudiéramos entonces traer a colación cuáles son esos desafíos o esos retos de la educación superior, no podría dejar de mencionar una realidad que venía viéndose desde el año 2017 y es cómo han venido cambiando los grupos poblacionales y por tanto venía dándose un descenso en el número de jóvenes, por decirlo así, con capacidad de acceder a la educación superior, teniendo siempre presente que las cifras y los promedios, si bien nos demuestran un avance en el país en cobertura, también nos dejaban retos muy claros en la ruralidad y cómo la educación superior con nuevos formatos y nuevas metodologías tenía que llegar a la ruralidad. Entonces, veníamos de esa discusión, veníamos de una discusión donde los jóvenes no estaban dispuestos a seguir estando en un escenario tradicional de aprendizaje. Querían nuevos tiempos, nuevas interacciones, momentos, relación con el mercado laboral. Y se venían dando muchas certificaciones de corte empresarial asociadas a habilidades, por ejemplo, en el campo de la tecnología. Y se venía dando un debate que creo que siempre hay que tratarlo de forma muy equilibrada y es hablar de los jóvenes, de su trayectoria completa y de cómo el sistema de educación superior bajo el marco también de un sistema nacional de cualificaciones, puede ser compatible con un proceso de formación que con intervención de tecnologías, de nuevas prácticas, permita que el estudiante pueda desarrollar su proceso formativo, permita que se pueda certificar, vincular laboralmente y continuar con lo que hemos denominado una trayectoria completa en el sistema. Esto implica un reto enorme para el sector y en esa conversación estábamos cuando se pudo emitir el decreto de registro calificado y el acuerdo de aseguramiento de alta calidad. Entonces, ¿qué quiero resaltar? El marco normativo del sistema en Colombia está con las condiciones para hacer una lectura adecuada con los cambios requeridos y las innovaciones que requieren los jóvenes en el país, que reclama también la ruralidad y que requiere la pertinencia. Cuando el señor presidente nos hablaba, estábamos esta mañana en el Consejo, por ejemplo, de Economía Naranja, de lo que representa para el país el reto en formación en todas las industrias digitales, artísticas, pero también en un tema de país y ruralidad como es el desarrollo sostenible, pero también como lo son las humanidades en un país que se reconcilia, que avanza, que quiere devolver la institucionalidad y en los distintos ejes del conocimiento que la misión de Sabios nos marcó muy bien, porque me parece que parte de leer estos 32, 33 meses de trabajo tiene que ver también con que tenemos un derrotero fuerte en investigación. Y lo menciono porque tanto el decreto de registro calificado como el acuerdo del CESU en torno a esta visión actualizada de aseguramiento de alta calidad
también tiene, además de hablarnos de las modalidades, de poner el foco en el estudiante, de influir positivamente hasta en las denominaciones, de ampliar, digamos, la forma de leer cómo las distintas áreas del conocimiento se encuentran, también tiene una lectura comprensiva de la investigación y del papel que juega la investigación en programas de pregrado y en programas posgraduales. Creo que, ¿qué pasó entonces con la pandemia? Pues, además de invitarnos abruptamente de un día para otro a estar en casa y a decirle a todo el sector educativo que teníamos que cuidar a nuestros niños y a los jóvenes y definir una modalidad que era educación en casa, a la cual siempre agradezco y aprovecho este encuentro con la educación superior también para agradecerle a todos los maestros del país, porque estamos en tiempos donde se oyen distintas voces y donde yo creo que con serenidad y celeridad tenemos que lograr avanzar en paso cierto, en un retorno gradual, progresivo y seguro a todo el sistema educativo. Y en este proceso de educación en casa avanzó la educación básica y media, con plataformas, con radio, con televisión, con una realidad rural que no es igual en todos los contextos, con una realidad de conectividad que va a mejorar porque este año se van a conectar 15.000 escuelas más, pero que definitivamente va dejando rezagos en el aprendizaje a nivel socioemocional, contextos de violencia que pueden acompañar lamentablemente las realidades de los niños, en fin, por eso la importancia y por eso la infinidad de razones para con todo el cuidado, con todas las secretarías de educación hacer equipo y lograr este regreso gradual, progresivo y seguro. Y lo cuento así porque el sistema educativo es una gran trayectoria y entonces cómo respondió la educación superior justamente a esta educación en casa, también con muchísima creatividad, generosidad y con un valor que siempre mencioné el año anterior y que sigue siendo muy válido, la solidaridad. Haber creado el Plan Padrino, haber creado el colaboratorio, lo único que denota es también la madurez de las instituciones colombianas, la generosidad, poder trabajar instituciones públicas y privadas y poder hablar, como mencionábamos en educación superior, de una educación que podía estar remota, conectada con acompañamiento de tecnología, 100% virtual, esto cambiaba dependiendo obviamente de las regiones y de las características, y un trabajo que permitió que los primeros pilotos de un retorno gradual, progresivo y seguro lo hicieran las universidades, más de 154 instituciones a partir del mes de julio del año anterior, y mucha conversación sobre investigación, sobre protocolos, sobre cómo retornar, sobre cómo hacer el escenario de práctica, este primer escenario de retorno, y quiero aquí también resaltar el aporte que han dado las instituciones colombianas a nivel de investigación, de generación de tecnología, de respuesta oportuna para el tema de las pruebas. En toda la conversación del país alrededor de la pandemia misma, ahí ha estado la educación superior respondiendo y solidarizándose. Ese colaboratorio que resume y que representa a la luz de esta conversación que hoy hacemos con este buen, digamos, propósito de lanzar el nuevo SACES, pero que yo aprovecho para hablar de muchos temas de coyuntura, pues yo creo que es muy oportuna para acompañar una transformación que se venía gestando en las instituciones de educación superior alrededor del uso de la tecnología y los nuevos medios. Siempre decimos que el uso de la tecnología y los nuevos medios son eso, son un medio, pero no solamente son un nuevo medio, sino que también son un activador de nuevas conversaciones, de nuevas didácticas y de nuevos espacios de encuentro. Y allí está el colaboratorio, acompañando a IES públicas, a IES privadas, todo el esfuerzo que hemos hecho en este periodo de gobierno también, igualmente por acompañar el fortalecimiento de las instituciones públicas con recursos que esperamos se traduzcan en estos planes de fomento y de calidad y que permitan como un sistema de educación superior, obviamente, seguir avanzando en los distintos indicadores que dan cuenta de la calidad y de la puesta de valor de la educación superior en el país. También en tiempos de pandemia, teníamos que conversar sobre la realidad financiera de las familias, teníamos que conversar de distintas iniciativas para acompañar a las universidades del país y a las instituciones técnicas y tecnológicas con recursos que a través del Ministerio de Hacienda pudieran acompañar su devenir, temas de nómina, de funcionamiento, de capital de trabajo, pero también pensar en las familias. Y para ello creamos el Fondo Solidario por la Educación y para ello creamos el Plan de Alivios de ICETEX, que lo mencionó
y sigue estando vigente. Recuerden que estamos con convocatoria este semestre y que, como lo ha dicho el señor presidente Iván Duque, en el proyecto de transformación social sostenible para este país hay un capítulo muy importante para la educación superior, unos recursos que dan cuenta que en esta situación, ¿cierto?, hacer una transformación social exige este compromiso con la educación superior y va respaldado y acompañado con un proceso de transformación del ICETEX, proceso y proyecto que fue radicado, que obviamente tendrá muchos foros de discusión, viene de más de 600 propuestas estudiantiles, ciudadanas y de maestros para conjugar distintas apuestas de crédito educativo, de apoyo financiero, de la consolidación del programa Generación E, como un programa que busca identificar el mérito, que llega a más del 98% de los municipios y que cada vez que escuchamos una narrativa de la abuela, de un padre, del joven, nos damos cuenta cómo en estos tiempos de cambio ha sido realmente una gran opción para que los jóvenes puedan continuar estudiando, para apoyar temas de emprendimiento también en los jóvenes, para que podamos lograr con muchos actores del sistema, de toda esta red de apoyo social, por ejemplo, a través del DPS, fomentar no solo innovación, creatividad, sino también empleabilidad. Y así culminó el año 2020 en este escenario, donde esperamos con el viceministro Maximiliano la semana entrante ya tener los datos totalmente actualizados de cuál fue este cambio en lo que nos mencionan de cuánto da el cálculo de deserción. Recordemos que técnicamente deserción es pues dos semestres consecutivos ausentes de la institución de educación, pero entendemos obviamente que todo el sector necesita cifras representativas para mirar cómo se comportó el semestre 1 del año 2020, cómo se comportó el semestre 2 del año 2020 y cómo inicia el 2021. Y creo que lo que vamos, viceministro, a corroborar allí es que estas ayudas financieras, este trabajo conjunto con alcaldías, con gobernaciones, con los rectores, ha sido magnífico y debe acompañarse no solamente de estas condiciones que permiten la permanencia de los estudiantes, sino de un debate muy amplio que están dando las universidades para su transformación. Hemos sido invitados a participar en unos diálogos de desarrollo, en unos diálogos de futuro que están gestando varias instituciones de educación superior del país y queremos ser muy activos allí con el viceministro y con todo el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la normatividad, el sistema que hoy lanzamos, permite todas estas innovaciones que está reclamando estos nuevos tiempos, la realidad de aprendizaje de los jóvenes y la realidad que tiene el país. Y obviamente continuar con toda la expedición de resoluciones y normatividad que le da vida a un marco normativo que esperamos pueda acompañar un devenir muy importante de transformación. Voy a centrarme ya para finalizar pues en aspectos que caracterizan esta nueva herramienta, pero sí quería tener esta oportunidad donde me reencuentro con el equipo, donde a través de las redes me conecto con muchos actores de la educación superior para dejar ver un trabajo conjunto, para invitar a seguir avanzando en un retorno gradual, progresivo y seguro. Sabemos en estos momentos, obviamente, que tenemos algunas ciudades del país, algunas regiones del país afectadas por la dinámica misma de la pandemia. Somos muy cuidadosos de una observancia a la misma, pero hacemos un trabajo en llave con salud, como podíamos comunicar la semana pasada a través de una circular que dejaba ver, como lo dice la UNESCO, cómo los espacios educativos deben ser siempre los primeros en abrir y los últimos en cerrar. Y hago la analogía a esta frase que discutíamos en la reunión de ministros de la semana anterior con UNESCO, por esa importancia que todos los países le están dando en educación preescolar básica y media y en superior a un retorno gradual, progresivo y seguro, con innovación, porque está más que comprobado que los espacios educativos desde primera infancia hasta educación superior no son solamente discusión alrededor de conceptos, competencias o análisis de contenidos, también vienen de una interacción social, emocional, que es muy importante retomar y creo que ese es el camino que están tomando también las instituciones de educación en el país. Entrando a la plataforma, pues bueno, tiene 15 años de trayectoria en el sistema y yo recuerdo que obviamente las primeras conversaciones con los rectores llegando al ministerio pues siempre tienen que ver con los tiempos, ¿no? Como cómo hacemos coherente la normatividad, doctora, para que los cambios que usted y que la sociedad demanda en las universidades se den y no sea el trámite mismo un obstáculo, sino que el trámite facilite la transparencia, facilite los buenos resultados, facilite que si la comunidad académica quiere hacer cambios, pues el ministerio así lo prevea, con todo rigor,
acorde a este trabajo tan dedicado que viene haciendo la CONASES en el caso del registro calificado y el CNA en el caso de aseguramiento de la calidad. Les contaba al comienzo de esta conversación que fueron 29 talleres que fueron muy útiles para el desarrollo de todo el marco normativo, pero también hemos tenido unos espacios de conversación de la herramienta y me complementa en eso ahorita en el panel, seguramente lo discutirán el viceministro, la directora, pero me parece interesante contarles a todos quienes están conectados que esta herramienta, que entonces tiene los desarrollos que integra la nueva normatividad, pero también muchos cambios para su usabilidad, pues fue discutida en un taller ya de uso el 20 de febrero. Agradecemos muchísimo a universidades como la Universidad de Cartagena, el Politécnico Gran Colombiano, el Jaime Isasaca David, la Sergio Arboleda, la Cooperativa, el Área Andina, la Corporación Universitaria Confacauca, que participaron. ¿Y cuál era el interés, le decía yo, al equipo de trabajo? Primero, que garanticemos eso, usabilidad de la herramienta, que fuera clara para los distintos pasos que concibe todo el proceso de registro calificado, que quedemos tranquilos que permite acopiar la información, que quedemos tranquilos que permite hacer las innovaciones que ahorita les vamos a contar en materia de pares y demás, y que nos haga mucho más cuidadosos como ministerio en los tiempos. Mirábamos con el señor viceministro, cuando estábamos elaborando un poco estas ideas para compartir hoy con ustedes, le preguntaba yo qué pasó con el plan de descongestión, qué beneficios trae esta nueva herramienta, y yo creo que hay que reconocer que en paralelo elaborábamos el nuevo decreto, el acuerdo con el CESU y el CNA, se vinieron dando cambios, y cambios alrededor de la plataforma y cambios alrededor del proceso. Y veíamos que para, por ejemplo, instituciones acreditadas de alta calidad hubo una respuesta en el año de más del 95% de todas sus solicitudes, y también traíamos un dato interesante respecto a los procesos de registro que se iniciaron y que todo el equipo ayudó con una respuesta oportuna del 71% y un 29% que está ya en trámite de gestión, un porcentaje importante de él previo a ya notificar respuesta. Entonces, aquí también agradezco a todos los compañeros de la Dirección de Calidad, de la Subdirección de Aseguramiento. Hacen un trabajo silencioso, riguroso, les ha tocado también ser muy creativos en estos tiempos de pandemia, pero los felicito y hay que continuar con esta ruta, porque cuando uno anuncia en el sector un nuevo sistema, tiene que cumplirle. Entonces, claramente también a todos quienes están conectados, pues serán estas semanas donde ya está al aire 100% el sistema, unas semanas de total apertura, a recibir también sus observaciones para mirar qué podemos corregir allí, pero creo que este plan de descongestión, que era como el abrebocas a la nueva plataforma, nos tiene que invitar en todo el ministerio a tener desde el equipo de calidad este convencimiento de aprovechar la tecnología para lograr responder muy oportunamente a las instituciones. Para quienes están conectados, que no están directamente relacionados con los trámites normalmente de registro calificado, pero que están en la academia, ustedes saben que ahora todas las jornadas de planeación de las instituciones de educación superior, que he tenido la oportunidad, generosamente me han invitado algunas, la gran reflexión es entender en el marco, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cualificaciones, cuál es el rol que juega la educación superior, cómo la educación superior puede también avanzar en certificaciones, cómo hay relación entre muchas áreas que están en los pregrados y pueden hacer propuestas innovadoras de programas. Entonces, cuando uno ve este dinamismo del sector de la educación superior y un diálogo fluido también con el sector productivo, uno dice, bueno, este sistema tiene que poder responder en tiempos, tiene que estar acorde a lo que quedó consagrado en el decreto, así es que esa es la invitación y yo creo que ese es el ánimo y el espíritu de este lanzamiento, y como siempre, pues muy abiertos a recibir todas las observaciones que puedan contribuir a mejorarlo. Tuvimos un segundo espacio de construcción el 11 de marzo, un agradecimiento a la Universidad de Caldas, a la Universidad de Cartagena, Magdalena, Quindío, Valle, UIS, Politécnico Jaime Isasaca David, Instituto Técnico Central y el SENA, un gran aliado con el que trabajamos obviamente también toda la oferta técnica y tecnológica, además de todos los procesos de doble titulación. Con estos talleres, yo ya iría terminando, resumiendo cuáles son parte de las ventajas o de los trámites justamente que surte este nuevo SASES. Entonces, primero, pues los trámites obviamente de registro calificado, de lo que nos hemos referido recurrentemente en este espacio. Segundo, gestión y trazabilidad de los trámites. Yo creo que en el sector educación tenemos que perseverar siempre en generar datos abiertos, plataformas claras,
que le den trazabilidad al usuario y al ministerio para poder acopiar buenas estadísticas y para que el proceso sea lo más transparente y oportuno posible. También para la asignación de los pares académicos. Siempre le digo a todo el sector de la educación y una invitación a que cada vez que hacemos las convocatorias para los pares del sistema, todos nos sintamos parte del sistema. Siempre que hay una crítica o una sugerencia de cómo elevar el nivel de los pares que hacen las visitas, siempre mi sugerencia respetuosa a cada rector, a cada decano que me lo dice, es súmese. Súmese porque si tenemos una excelente escuela de pares y un excelente conjunto de pares, pues vamos a tener obviamente un proceso de aseguramiento de calidad con mucha objetividad, con condiciones muy claras y con un espíritu de mejoramiento continuo. Yo creo que el cambio de hacer una revisión de condiciones institucionales y luego hacer una revisión detallada por programa, abre una conversación muy interesante entre los académicos y mucha de esa información obviamente es la que va a quedar aquí acopiada y va a ser parte de los informes. También, como mencionaban ya el ingeniero Roger, a quien agradezco, nuestro director de informática y de sistemas de formación del Ministerio de Educación, porque también fue artífice del desarrollo de esta plataforma. Queremos también que el estilo y la usabilidad de la plataforma sea cercana a la educación superior. Claramente se ajusta a la disposición del decreto 1330 y, como lo dije anteriormente, permite hacer un buen seguimiento al mismo. Finalizo agradeciendo, nos vamos a quedar aquí en una conversación con quienes fueron parte de esta transformación. Bienvenidas las preguntas y las que no podamos responder hoy en directo, pues muy interesante, por favor, desde el área de comunicaciones acopiarlas y generar, viceministro, todos estos días algunos espacios que puedan haber conversación en vivo con actores de la educación que terminen de dar claridades sobre el nuevo sistema. Que el nuevo sistema funcione bien depende de todos, bajo los principios de transparencia, de oportunidad, y yo creo que va a beneficiar muchísimo, sobre todo, a los jóvenes y a la madurez y la calidad de las instituciones de educación superior. Gracias por permitirnos conectar con ustedes y de paso presentar un panorama de todas las acciones que venimos adelantando en el sector y de un año que tiene que ser un año de un trabajo por la calidad, de un trabajo por el retorno gradual, progresivo y seguro, de un trabajo por esa transformación social sostenible con un eje muy fuerte de educación en los jóvenes y en sus familias y por seguir liderando las áreas de innovación y de investigación que ya tenemos también un derrotero claro en el país. Muchas gracias. Ministra María Victoria Angulo, por esta explicación detallada sobre la importancia de construir y poner a disposición de las instituciones de educación superior esta herramienta que permitirá que sus procesos de registro calificado sean más ágiles, pero sobre todo acordes a las necesidades actuales del sector y a la normativa correspondiente. A continuación, vamos a conocer la opinión de algunos rectores de instituciones de educación superior y de integrantes de las salas CONACES, quienes en horas de la mañana compartieron con nosotros sus puntos de vista basado en las experiencias institucionales respecto a los aportes y beneficios que traerá la plataforma Nuevo SASES a la gestión de registro calificado. Para ello, saludamos y escucharemos a Omar Lerguenque, rector de Unidades Tecnológicas de Santander. Edgar Parra Chacón, rector de la Universidad de Cartagena. Y la profesora Adriana Xiomara Reyes, coordinadora de la Sala CONACES. Bienvenidos y adelante. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Omar Lerguenque Pérez, soy el rector de las Unidades Tecnológicas de Santander y actualmente soy el presidente de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales Tecnológicas y Universitarias Públicas del país. Enviarle un saludo muy especial a la señora ministra de Educación, la doctora María Victoria, al igual que saludar a nuestro rector de la Universidad de Cartagena, el profesor Edgar Parra, y a nuestra consejera de la Sala de CONACES, la doctora Adriana Xiomara Reyes.
Decirle que como instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias hoy celebramos esta actualización y este lanzamiento de la plataforma SASES. Siempre que existen actualizaciones a nivel de software, a nivel de programas, por supuesto, son ajustes que debemos hacer y siempre se harán en beneficio de nuestros procesos. A nosotros es fundamental, como institución que hoy en día ofertamos programas por ciclos propedéuticos, decirles que nos sentimos muy identificados y que, por supuesto, la flexibilidad para llevar cada uno de los procesos y sus tiempos nos vamos a ver, por supuesto, alineados a esta nueva plataforma. Igualmente, y desde el punto de vista técnico y operativo, decirles que a nivel de los archivos que llaman nuestros funcionarios de oficinas de desarrollo académico y de calidad, vemos una flexibilidad para poder llevar a cabo todos los procesos y poder mismo llegar a cabo, como bien lo mencionaba la señora ministra, de poder seleccionar nuestros pares, de poder dar una revisión, de poder dar una trazabilidad, un seguimiento desde nuestras instituciones y, por supuesto, para el beneficio de la calidad académica de nuestros programas y, por qué no, de nuestras instituciones académicas. Es celebrar este acontecimiento en este lanzamiento de esta plataforma SASES e invitar a toda la comunidad académica a poder realizar esa adaptación, a poder llevar a esa escalabilidad que llamamos en el medio de los sistemas para poder alcanzar los grandes retos y que, por supuesto, estos procesos lleven a buen funcionamiento de nuestras instituciones de educación superior. Un abrazo y muchas gracias y muy complacidos de estar hoy en día presentes y pasar en esa trascendencia de la educación superior como lo es estas plataformas computacionales. Un saludo muy especial. Se espera que la nueva plataforma SASES nos facilite un trámite oportuno que redunde de manera beneficiosa en las instituciones de educación superior en términos de efectividad y toma de decisiones. Asimismo, esperamos que esta plataforma se encuentra acorde con los requerimientos del decreto 1330 de julio del 2019, optimizando la emisión de las resoluciones en tiempo oportuno. De igual manera, esperamos que esta plataforma apoye eficientemente la prestación del servicio, facilitando el acceso y la interacción entre los actores, Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Cartagena, a través de procesos que minimicen el uso de la documentación física y permitan el seguimiento de las diferentes solicitudes. Finalmente, recibimos con suma complacencia esta puesta en marcha de la nueva plataforma SASES. Agradecemos los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional en la implementación de la misma y el habernos hecho partícipes de estos avances en cumplimiento a los procesos y políticas encaminadas al aseguramiento de la calidad de la educación superior en nuestro país. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Xiomara Reyes Gamboa. Soy la coordinadora de la Sala de Coordinadores de la CONASES y les agradezco a todas las personas que nos están acompañando desde las diversas plataformas y presencialmente en el lanzamiento de este nuevo SASES. Y una de las características que tiene este nuevo sistema es que permite una selección objetiva de los pares. ¿Cómo se hace este proceso? Se hace a través de tres etapas. La primera etapa corresponde a la definición del perfil del par. Esta definición se hace teniendo en cuenta la formación académica, la experiencia administrativa, el tipo de par. Partiendo de eso se define ese perfil y pasamos entonces a una segunda etapa. La segunda etapa corresponde a la preselección de los pares y esto se hace aplicando un filtro donde vamos a identificar cuáles de los pares que tenemos en la base de datos cumplen con ese perfil que se definió en la fase 1. Si cumple con ese perfil, entran a ser parte de esos pares preseleccionados. Ahí se debe tener en cuenta la hoja de vida, también la disponibilidad del par, la ciudad donde reside. A partir de ese listado de pares preseleccionados, pasamos a la tercera fase, que es donde ya se selecciona el par. Al momento de seleccionar ese par o esos pares que van a visitar a la institución, ya la institución puede pasar a esa etapa donde acepta la designación de ese par para esa visita. Entonces, como vemos, es un
un proceso muy claro que define básicamente tres etapas, donde esa selección no se hace por un nombre o por un documento de identidad, sino se hace porque cumple con unos criterios definidos en un perfil. Y esto nos da garantías de transparencia en este proceso de preselección y de selección de estos pares. También en el nuevo SACES se permite la selección y asignación de estos procesos a los miembros de las salas de evaluación de la CONACES. Esto se hace en compañía del coordinador de cada una de las salas y teniendo en cuenta la cantidad de procesos que tiene cada uno de los miembros de la sala asignados y la idoneidad para realizar este proceso de evaluación. Entonces, esto nos da confianza en que estos procesos de preselección, selección, tanto de pares como de miembros de la CONACES para los procesos de verificación y de evaluación respectivamente, van a ser transparentes para todos los actores del sistema de aseguramiento de la calidad. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, señores rectores, y agradecemos también a la profesora Adriana Xiomara Reyes, quien nos las acaban de brindar miradas muy importantes en lo que tiene que ver con los cimientos de este nuevo sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior, como lo son la transparencia, entendida como el conocimiento de la trazabilidad y el estado de los procesos gestionados por parte de todos los actores de los mismos, la oportunidad como un adelanto de mejoras en los tiempos de respuesta y comunicación, así como una forma de consulta juiciosa de los procesos. La eficacia y seguridad mediante un sistema de actividades automáticas y la posibilidad de tener un control de tiempos precisos y accesos acorde al rol de cada usuario. Por último, tenemos también la selección objetiva, reflejada en unas acciones de mejora en los procedimientos de selección y asignación de pares, ponentes e integrantes de las salas de evaluación de la CONACES. Y para conocer un poco más de este proceso de selección y designación de actores, así como el funcionamiento de la plataforma por roles, vamos a invitarlos a ver un informe con Andrés Pulido, quien nos preparó un recorrido muy especial con algunas de las personas que día a día trabajan para facilitar los procesos que llevan a cabo las instituciones de educación superior para alcanzar sus objetivos en cuanto a registro calificado. Pero antes, los vamos a invitar a revisar el muro del chat de la plataforma por donde nos siguen a esta hora, ya sea por Facebook, por YouTube o la plataforma del evento. Allí encontrarán un enlace que estamos compartiendo en este momento o como segunda opción podrán ingresar en otro dispositivo, ya sea celular o tableta, escaneando el código en pantalla o por el navegador de internet ingresando a www.menti.com y digitando el código que aparece en pantalla 13895128. Los invitamos a ingresar y a marcar la opción que consideren como respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes temas le gustaría profundizar durante este lanzamiento? Las posibles respuestas son A. Racionalización de trámites. B. Beneficios de la actualización. C. Gestión documental. D. Capacitación para el uso de la aplicación. Vamos a dar un minuto para que todas las personas conectadas en este momento puedan votar. Recuerden las posibles respuestas: A. Racionalización de trámites. B. Beneficios de la actualización. C. Gestión documental. Y D. Capacitación para el uso de la aplicación. Estamos viendo en vivo y en directo las votaciones de las personas que nos acompañan en este momento, en esta transmisión especial. Una vez hayan señalado sus respuestas, les recordamos que seguiremos interactuando a través de esta herramienta, por lo que les pedimos no cerrar el enlace, porque la volveremos a utilizar más adelante. Bueno, estamos viendo cómo están votando las personas, vamos a dar un tiempo y ya vendremos con las respuestas. Ahora vamos con el informe de Andrés Pulido, que realizó en horas de la mañana desde las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional. Andrés, adelante. Bianca, me encanta saludarte a ti y a todas las personas que en este momento nos acompañan en el lanzamiento de la aplicación
nuevo SACES. Yo me encuentro ahora mismo en el Ministerio de Educación Nacional. Aquí trabajan durísimo, todos los días, 24 horas al día, para llevar educación de calidad a todos los colombianos. Y una muestra de eso es la plataforma Nuevo SACES que hoy con tanto gusto estamos presentando para ustedes. Yo les voy a pedir el favor de que me acompañen, porque es muy importante recordar que detrás de esta plataforma hay seres humanos, hay personas talentosas que desde diferentes especialidades aportan al desarrollo de esta plataforma. Una de esas personas es Gina Cortés y se las voy a presentar ahora mismo. Gina, ¿cómo le va? Hola Andrés, buenos días. Estoy feliz de estar aquí en el ministerio saludándola y sobre todo muy interesado en saber cuál es el rol que cumple usted aquí. Bueno, yo soy la coordinadora del grupo de registro calificado y tengo un poco a cargo los trámites que se llevan a cabo y que son radicados por parte de las instituciones de educación superior. Quiero que me cuente sobre ese beneficio que ha detectado usted en la aplicación y que vamos a poder apreciar en el futuro. Bueno, básicamente una de las principales es que podemos llevar control en tiempo real de todos los trámites que son radicados. Para ello tenemos un equipo de trabajo que está integrado por los secretarios técnicos de sala y abogados de sala. Pues ahora que estoy arrancando mi recorrido, quiero ir en orden, quiero ir conociendo todo lo que sea posible. ¿Qué me recomienda? ¿Por dónde continúo? Claro, puedes empezar por los secretarios técnicos de sala. Bueno, yo acojo la recomendación. Muchas gracias, bueno, Gina. Bueno, que estés bien. Secretarios técnicos de sala. Ellos son Susana y Luis. Están muy ocupados, como siempre, pero yo les voy a interrumpir solamente unos segunditos para saludarlos. Susana, Luis, me encanta verlos. ¿Cómo están? Hola, Andrés. Muy bien, gracias. Luis, el rol de los secretarios técnicos en la plataforma Nuevos Haces, ¿cuál es? Bueno, nosotros como secretarios técnicos de sala tenemos la función de llevar los procesos desde el comienzo hasta el final en todo lo que corresponde al registro calificado, renovación del registro calificado y las modificaciones como tal. Nuestra tarea básica es estar pendiente en el sistema todos los pasos que son la completitud, las visitas técnicas, la elaboración de las resoluciones y finalmente la elaboración de las salas. Nosotros prácticamente estamos divididos por áreas de conocimiento, en donde pues cada uno, somos 6 secretarios y tenemos cada uno diferentes salas por áreas de conocimiento. Es un trabajo enorme el que realizan Luis y Susana. Ventajas que vamos a poder apreciar en la aplicación Nuevo SACES, ¿cuál sería esa que usted destacaría? Sí, pues tenemos varias ventajas con el nuevo sistema. La principal es que vamos a poder ver la información de la institución sin necesidad de ir a revisar otros sistemas. También vamos a poder revisar los tiempos de cada proceso. Vamos a tener la información de las asignaciones que se les hacen a los integrantes de las salas y vamos a ver en general todo el proceso. Susana, estoy aquí haciendo yo paradas en las estaciones. ¿Cuál sería mi siguiente paso? ¿A dónde me dirijo ahora? A la coordinación de registro calificado de visitas con Luis Bernardo. Bueno, nos vamos por Luis. Muchas gracias, continúen trabajando y felicitaciones. Gracias, buen día. Bueno, nos vamos por Luis. Yo sigo aquí saludando personas y pues sé que nos hablaron ya de una coordinación. Luis, muy buenos días, me encanta saludarlo. ¿Cómo está? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Coordinador, ¿cómo es ese asunto, ese rol, en qué consiste? Bueno, cuando las instituciones de educación superior requieren un trámite, entran al sistema SACES y montan su información requerida en cada caso. En este paso del proceso se establece la fecha de la visita que se debe hacer para verificar las condiciones que deben cumplir para satisfacer el trámite. Con el nuevo aplicativo tenemos una interacción más amigable con el aplicativo. Tenemos la facilidad de cargar las fechas de las visitas, que antes no se podía hacer. Tenemos la posibilidad de establecer un perfil más pertinente de los pares que visitarán el programa de acuerdo con las necesidades que haya o la visita institucional que se vaya a hacer. Y también podemos establecer un número de pares que van a hacer esta visita. Muy bien, Luis. Son las que se identifican actualmente. Le agradezco mucho. Muchas gracias por contarnos un poco sobre su trabajo. En este punto llegamos a una etapa importante porque el Ministerio de Educación Nacional selecciona los pares. Estos realizan las visitas. Luego de estas visitas, pues se produce un informe que es enviado a las instituciones de educación superior, quienes emiten además sus observaciones. Luego, pues se produce una ponencia y se inicia sesión. En este punto del proceso entra Juliana, que Juliana es abogada de sala. Y yo también voy a saludarla por aquí. Juliana,
Permítame interrumpirla un momento para preguntarle sobre su rol, sobre su trabajo en este punto del proceso de la aplicación Nuevos Ases. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que nosotros como abogados de las salas de evaluación de la CONASES y de parte del grupo de registro calificado, tenemos unas funciones muy específicas relacionadas primero con resolver y atender las peticiones que lleguen de usuarios externos e internos relacionadas con trámites de registro calificado y trámites institucionales. Adicionalmente, nosotros somos los encargados de brindar el soporte jurídico para las consultas o requerimientos que puedan derivarse de las sesiones de las salas de evaluación de la CONASES. Y finalmente, una función muy importante, que es la proyección de los actos administrativos por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de trámites institucionales y de registro calificado, o sea, que esas solicitudes provengan de una acreditación en alta calidad o de producto de una evaluación en sala. He estado preguntando a todos sus compañeros, Juliana, por las ventajas, por los beneficios que vamos a poder experimentar en la aplicación. ¿Cuál destacaría usted? Mira, Andrés, que esta nueva plataforma nos facilita muchísimos aspectos en nuestro rol como abogados. Uno de ellos es tener una trazabilidad muchísimo más puntual en el procedimiento, es decir, que podamos verificar fechas, actores, momentos y actividades que vayan a generar una transparencia muchísimo más visible para los actores, tanto externos como internos. También tenemos la posibilidad de que los conceptos que resulten de las salas de evaluación y las comunicaciones se den en tiempo real, por lo que nos abre un campo muchísimo más amplio para que nosotros como abogados nos enfoquemos en el análisis jurídico de los casos, lo que nos va a llevar a que se garantice el derecho al debido proceso y también a la educación superior con calidad. Gran trabajo el que desempeñan, Juliana. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Estamos muy cerca de terminar con nuestro recorrido, pero no podemos hacerlo sin saludar a Astrid Espitia, que también cumple un rol muy importante aquí. Astrid, me encanta saludarla. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien y muy interesado además en conocer cuál es su rol, administradora de plataforma, ¿verdad? Administradora de plataforma. Lo que yo hago es mantener la plataforma siempre en funcionamiento. Recibimos solicitudes de las instituciones, hacemos capacitaciones con ellas y capacitaciones internas también con los usuarios. Me invito a que caminemos un momento mientras me va contando sobre las implicaciones tecnológicas que tiene la plataforma Nuevos Ases. Bueno, las mejoras tecnológicas, en este momento la tendencia global está hacia los procesos y este sistema de información está haciendo eso, una automatización de los procesos que permite que los usuarios tengan unas tareas específicas. Manejamos acá el tema de semáforos, donde verde estamos a tiempo, amarillo por vencer y rojo vencido. Aparte de ello, también tenemos unas alertas y unas notificaciones que llegan al correo electrónico, permitiendo que así el usuario haga la gestión en el tiempo establecido. Además de ello, también estamos enfocados en la arquitectura objetivo del ministerio. Estamos ya obteniendo datos maestros, tanto de instituciones como de programas, lo que permite que los directivos hagan toma de decisiones con esa información. Pues me parece que es un trabajo magnífico. Yo voy a regresar ya con Bianca, pero pues yo me voy a inventar aquí una cosa a ver cómo nos sale. Le voy a pedir a Juliana también que venga. Por aquí estoy viendo a quién más. Allá veo a Luis también para que venga y me acompañe. A Gina por aquí también la estoy viendo para que venga con nosotros. Luis también lo invito a que nos acompañe. Por supuesto, Freddy, que también ha estado muy pendiente. Freddy, ¿cómo vamos? Venga por aquí para ir ya de regreso con ustedes. Susana también está invitada y Luis para que vengan con nosotros, porque aquí vamos a continuar en el Ministerio de Educación Nacional conversando con las personas que hacen esto posible. Su talento, su credibilidad, su experiencia y su conocimiento hace que confiemos en esta plataforma Nuevos Ases. Porque recuerden ustedes que para dar una educación de calidad al país, prestamos un servicio con calidad, oportunidad y transparencia. Digan adiós. Chao. Chao, chao. Ahora nos vemos. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte aplauso para todo ese equipo del Ministerio de Educación. Un gran recorrido por las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, donde, como pudimos ver, secretarios técnicos de sala, abogados, coordinadores e ingenieros administradores operan desde sus roles en el sistema SASES para brindar un servicio de calidad, oportunidad y transparencia.
Queremos saludar a las más de 9.800 personas que nos ven desde la plataforma del evento. Un cordial saludo. Les extendemos un saludo fraternal a todas las personas que han seguido esta transmisión de lanzamiento de la plataforma Nuevo SACES por las cuentas de YouTube, Facebook y del Ministerio de Educación Nacional. También queremos conocer sus comentarios, así que no duden en transmitirnos mediante los cajones de chat de las redes en las que estamos aquí en vivo y en directo. Vamos a recordar entonces cuál fue la pregunta que hicimos hace un momento, porque ha llegado la hora de ver los resultados. Para la pregunta, ¿cuál de los siguientes temas le gustaría profundizar durante este lanzamiento? Vemos entonces que siguen votando las personas. Entonces, A tiene 69 votos a racionalización de trámites. B, beneficios de la actualización con 66 votos. C, gestión documental, 60 votos. Y D, capacitación para el uso de la aplicación, sigue sumando, vamos en 549 votos. Entonces, como vemos, el resultado en el que se profundizará será la de capacitación para el uso de la aplicación. Tenemos más de 740 personas votando en este momento. A todos, gracias por participar de nuestro chat en vivo y en directo. Vamos entonces, después de ver estas respuestas, vamos a volver con Andrés Pulido desde el Ministerio de Educación Nacional, quien se encuentra hablando con algunos funcionarios respecto a su participación en los trámites que adelantan las instituciones de educación superior en registro calificado. Estamos de regreso en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en el lanzamiento de la plataforma Nuevo SACES. Ahora mismo me encuentro en la unidad de atención al ciudadano. Hay una persona muy especial que quiero presentarles en esta oportunidad. Ella se llama Dora Inés Ojeda, es la líder de la unidad de atención al ciudadano. Dora Inés, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. La invito a que se siente y conversamos un momentico, ¿le parece? Gracias. Quiero comenzar, Dora Inés, preguntándole por el trabajo que desarrollan aquí en la unidad de atención al ciudadano. ¿Cuál es la labor? ¿Qué hacen aquí? Bueno, nosotros aquí hacemos el proceso de notificación, muy importante para el proceso de SACES, el proceso de legalizaciones, el proceso de erradicación, entre muchas otras actividades. Ahora que estamos hablando de la nueva plataforma, Nuevo SACES, ¿qué podemos contar sobre la articulación que va a tener la plataforma con los sistemas de la unidad de atención al ciudadano? Bueno, por primera vez vamos a tener un proceso de interoperabilidad entre dos plataformas, entre el sistema SACES y el sistema de gestión de documento electrónico de archivo. ¿Qué podemos contarle a las instituciones de educación superior respecto de los beneficios que van a tener de la gestión de la unidad de atención al ciudadano, Dora Inés? Bueno, las instituciones de educación superior van a poder tener un único radicado, tanto en su prerradicado como en su radicado. Esto le va a permitir a las instituciones poder hacer un seguimiento de la traza de su trámite. En segundo lugar, pues van a poder ver etapa a etapa cada uno de del procedimiento que se está llevando a cabo, y vamos a tener un tema bastante importante, y es el tema de archivo. La plataforma SACES va a interoperar con nuestro sistema de gestión de documento electrónico de archivo y vamos a poder tener toda la información en un solo sistema y de manera virtual, ágil y sobre todo en tiempo real. Qué trabajo tan valioso que realizan ustedes y su equipo, de Reinés. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a ustedes. Yo voy a volver al auditorio para que continúen con este evento de lanzamiento. Me voy a quedar conversando con Dora Inés y con otras personas del Ministerio de Educación Nacional. Hasta la próxima. Calidad es de todos. Muchas gracias, Andrés, por este informe desde el Ministerio de Educación Nacional, y a Dora Inés y a su equipo de la Unidad de Atención al Ciudadano por esta labor que día a día llevan a cabo. Temas que mencionaba Dora Inés, como la interoperabilidad entre la plataforma Nuevo SACES y el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, que permitirá almacenar y consultar toda la información de manera ágil y precisa, son algunas de las apuestas que se ponen en marcha a partir de este momento con la implementación de la plataforma Nuevo SACES.
Queremos conocer sus opiniones y es por esto que les pedimos dirigirse nuevamente al muro del chat de la plataforma por donde nos ven para dar clic en el enlace que estábamos compartiendo en este momento. Y la pregunta que encontrarán allí es la siguiente. ¿Qué beneficios y avances observa tiene la aplicación? Los invitamos a dejar sus respuestas en el espacio para rellenar, dispuesto en el mismo enlace. Vamos a leer algunas de sus opiniones en lo que respecta a los beneficios y avances que han podido identificar con la implementación de la plataforma Nuevo SASES. Vamos a ver, entre las respuestas encontramos las siguientes opiniones. Oportunidad, interoperabilidad, organización, transparencia, innovación, agilidad. Bueno, ahí están llegando todas las respuestas de ustedes, trazabilidad. Bueno, tenemos muchísimas opiniones, muchas gracias por participar. Seguiremos entonces avanzando también con sus opiniones. Recuerden entonces no cerrar el enlace, pues más adelante tendremos una nueva interacción en la que queremos, por supuesto, que participen. Para seguir profundizando sobre los distintos aspectos de la plataforma Nuevo SASES, daremos inicio al conversatorio de la jornada, cuyo objetivo es poder contestar algunos interrogantes de instituciones de educación superior respecto a sus trámites y beneficios, y que conoceremos a través de la voz de Gabriel José Angulo Linero, vicerrector académico del Politécnico Gran Colombiano. William Orlando Rey Salgado, director de calidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y María Ruth Hernández Martínez, rectora del Colegio Mayor de Cundinamarca. Precisamente para conversar sobre estos temas, hemos convocado a la asesora de la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública DAP, Lina Moncaleano, al jefe de tecnología del Ministerio de Educación Nacional, Roger Alonso Quirama, el subdirector de aseguramiento de la calidad, Germán Alirio Cordón, a la directora de calidad para la educación superior, Elsie Patricia Peñalosa, y al viceministro de educación superior, José Maximiliano Gómez Torres, con la moderación del coordinador de la sala TIT de CONASES, Luis Eduardo Peláez. Le damos la palabra entonces a nuestro moderador. Un cordial saludo a todos los panelistas. Gracias, Bianca. Buen día. Muy buen día también para todos los asistentes. Gracias, Bianca. Buen día también para los asistentes acá en el auditorio y a los que nos están acompañando de manera virtual para este conversatorio que tiene como gran propósito la plataforma del Nuevo SASES. Para este conversatorio, que modero con mucho gusto en representación de las salas de la CONASES, vamos a manejar una dinámica en la que los directivos de las instituciones nos van a compartir su percepción en forma de estudios de casos del orden misional, táctico y operativo, y a partir de ellos vamos a hacer unas reflexiones con nuestros panelistas y después unas preguntas que ellos mismos van a promover. Entonces, para hacerlo de esta manera, vamos a dar paso a el primer compartir, a la primera expectativa, en nombre del vicerrector académico del Politécnico Gran Colombiano, el doctor Gabriel José Angulo Linero. Buenos días, mi nombre es Gabriel José Angulo Linero y me desempeño como vicerrector académico del Politécnico Gran Colombiano, la cuarta institución de educación superior más grande de Colombia. Celebro el lanzamiento de este nuevo sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, SASES Registro Calificado. El sistema es muy intuitivo,
nos permitirá a todos entenderlo en poco tiempo. Genera marcadas novedades como actualizaciones o mensajes y nos permitirá a quienes lo utilicemos ser más eficientes en los procesos. El diligenciamiento de pestañas será muy funcional porque a partir de la información consignada se generarán los respectivos documentos maestros. Me parece importante resaltar que es necesario adelantar capacitaciones en el manejo completo del aplicativo y que haya una transición oportuna entre los dos aplicativos y conocer con anticipación las preguntas y el soporte a radicar por cada una de las pestañas. Este nuevo sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior permite generar mayor transparencia, objetividad, seguimiento y trazabilidad, tanto en los registros calificados de programas académicos nuevos como en las reformas curriculares y en las renovaciones de los registros calificados. En últimas, esperamos que con este sistema se logre una mayor agilidad en los tiempos, una descongestión importante de los trámites de registro calificado y que el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación superior, podamos hacer un seguimiento permanente de este tipo de procesos. Asimismo, confiamos que los datos nos permitan adelantar de manera adecuada un análisis de los procesos de autoevaluación, tanto al interior de las instituciones de educación superior como en el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias. Vicerrector Gabriel José Angulo, por compartirnos esta experiencia desde lo misional, que precisamente coincide con lo intuitivo, la transparencia, lo oportuno que va a ser este sistema, cosas que resaltaba además la ministra María Victoria Angulo, y le damos entonces paso para la reflexión de estos beneficios que nos va a traer el nuevo SASES al viceministro de Educación Superior, el doctor Maximiliano Gómez. Profesor Peláez, muy buenas tardes. A todos. Buenas tardes. Que da cuenta de oportunidad, que da cuenta de trazabilidad, que da cuenta de transparencia, de eficiencia, de tener una vinculación permanente con el sector educativo. Y para ello, el nuevo sistema parte de tener una interfase amigable, una interfase que permita saberle a los actores del sector dónde va el trámite, tener claridad y oportunidad e interacción permanente con todos los que intervienen en el sector. Creo que eso es algo para destacar. También hay que destacar que ya no va más este trámite del documento maestro. Esto es sustituido por una serie de preguntas orientadas que guían a las instituciones a plasmar en la plataforma información oportuna, información pertinente e información necesaria para que se pueda realizar la evaluación de los diferentes trámites de aseguramiento de la calidad. Y también parte necesariamente por una gestión del conocimiento y una gestión del cambio, para realmente permitirle a las instituciones, tal y como lo decían en los 559 que vimos en el Mentimeter, la necesidad de gestionar ese cambio. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a trabajar en un micrositio en la página del Ministerio de Educación Nacional que va a tener tutoriales, que va a tener videos, que va a tener preguntas y respuestas con el objetivo realmente de apropiar esta nueva plataforma y que todo el sistema rápidamente disfrute de los beneficios. Viceministro, a los actores del sistema de aseguramiento nos gusta hablar mucho de aseguramiento de la calidad, antes que garantía de la calidad.
Sin embargo, acá es muy importante saber nuevos SACES, ¿qué le va a garantizar a las instituciones, a los pares, a los evaluadores en términos de su implementación? ¿Qué garantías, qué beneficios pueden esperar ellos de él? Respuestas oportunas, transparencia, objetividad, un sistema de alertas que les va a permitir la interfase para ayudar a los actores de cara a lo que está sucediendo en cada una de las etapas del trámite, en el radicado, en la verificación de la información, en el proceso de evaluación. Una plataforma intuitiva, una plataforma amigable que le permita tener un vínculo permanente a las instituciones con lo que está sucediendo con su trámite. Creo que es una garantía de más transparencia, de más oportunidad y de agilidad. Y de agilidad para dar cumplimiento a esa promesa de valor de que el Ministerio avance cada vez más en el cumplimiento de eso que se propuso cuando el presidente habló de la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad. Y es también permitirle a las instituciones tener claridad acerca de sus trámites y darles, por supuesto, el cumplimiento en esa promesa de valor. Perfecto, viceministro, esa promesa de valor seguramente es lo que se garantizará, los beneficios que se esperan con este nuevo SACES. Recuerden que este ejercicio de conversatorio va a estar moderado con tres aportes que nos hacen los directivos de las instituciones de educación superior, posteriormente unas reflexiones desde los panelistas que nos acompañan y después unas preguntas que entre ellos mismos se van a compartir. Entonces vamos a tener ahora el siguiente aporte, la segunda expectativa, a cargo del director de calidad de la Corporación Universitaria Uniminuto, el doctor William Orlando Rey. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad educativa presentes en el evento de lanzamiento de la nueva plataforma SACES. Soy William Rey Salgado, subdirector de calidad académica de Uniminuto, y es un gusto poder compartir la experiencia que ha tenido nuestra institución con esta plataforma. Lo primero que quiero resaltar son las bondades que tiene el SACES para generar mecanismos de comunicación entre los pares, las salas de CONACES, las instituciones y el ministerio en los procesos de obtención, modificación y renovación de registros calificados. Es una plataforma relativamente fácil de usar y que facilita estos procesos. Como toda plataforma, pues hay oportunidades de mejora y queremos resaltar algunas de ellas. La principal es la que tiene que ver con los tiempos asociados tanto a los procesos de prerradicado como de radicado, en los cuales en promedio para nuestra institución en los últimos 3 años ha sido el doble de lo estipulado en la ley 1188 y en el decreto 1330, y será un aspecto en el cual deberíamos trabajar en esta nueva plataforma. Si acaso vemos que en la fase de prerradicado el único tiempo que se está cumpliendo es el relacionado con los desistimientos, el cual sí se está teniendo muy presente por parte del ministerio, entonces será un aspecto a trabajar en la nueva plataforma. Otro elemento que consideramos importante trabajar es la sincronización entre la plataforma SACES y SNIES para la generación del código SNIES. Cuando se reciben los registros y a pesar de que la institución desista de cualquier requerimiento, este código se puede demorar en algunos casos hasta 2 meses, lo cual afecta a todos los procesos de socialización de los nuevos registros a las comunidades. Y es un aspecto que también se debe mejorar. Otro aspecto importante a analizar es el tamaño de los archivos, el cual se estima pequeño y más si se tienen en cuenta las nuevas visitas mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, donde se cargan videos que son relativamente grandes. Y por ello, estimamos se pueda mejorar el tamaño que tienen estos archivos en la plataforma. Hay otro aspecto importante y en relación al prerradicado, y es cómo la plataforma pudiera tener las diferentes pestañas asociadas a las fases del proceso. Actualmente se cuenta con una pestaña única en la cual se carga la información y toda la comunicación con la institución se hace a través de los documentos adjuntos, lo cual estimamos no es conveniente. Entonces habrá que hacer algunas mejoras en esta plataforma para facilitar esos procesos de comunicación en las diferentes fases de la etapa de prerradicado. Son aspectos a mejorar que esperamos se tengan en cuenta y bueno, queremos felicitar al Ministerio por esta nueva iniciativa que es bienvenida por toda la comunidad de instituciones de educación superior del país. Entonces, mucho ánimo y buena suerte con este nuevo lanzamiento. Una feliz tarde a todos.
Gracias, doctor William Orlando. Muy importante lo que resalta de su testimonio en la institución, el tiempo que necesitamos para estos trámites, resaltado también por la ministra cuando nos hizo la apertura de esta actividad. Para la reflexión asociada a este aporte, le vamos a pedir precisamente, doctor William Orlando, a su par en el Ministerio de Educación, a la directora de calidad, que nos haga las reflexiones respectivas. Doctora Elsie. Gracias, profesor. Muy buenas tardes, compañeros del Ministerio de Educación y a todos los actores del sistema de aseguramiento que se encuentran conectados en plataforma y redes sociales. Efectivamente, con ustedes estuvimos interactuando en los talleres calidad de todos desde el año 2018 a nuestra llegada, donde tuvimos la oportunidad en esos momentos escuchar cuáles eran sus referencias, expectativas de fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad. En el marco de esa oportunidad de escucharlos, hicimos un ejercicio de modelamiento de la nueva plataforma en el año 2019, efectivamente para articularnos a estos nuevos marcos normativos que desarrollamos en el decreto 1330 y las resoluciones de condiciones institucionales y de programas. Adicionalmente, en articulación con la Oficina de Tecnología del Ministerio de Educación Nacional, hicimos un desarrollo tecnológico para tener una articulación de los sistemas de información, tener una base de datos completa con las condiciones de las instituciones de registros calificados en bases de datos unificadas y adicionalmente definimos una bodega de datos para garantizar el cuidado de la información suministrada. Y cómo teníamos una interoperatividad entre los diferentes sistemas de información, especialmente los de la Unidad de Atención al Ciudadano, para que podamos optimizar los tiempos de notificación de los actos administrativos. Así las cosas, tuvimos la oportunidad de hacer mesas de trabajo para la normativa y funcionamiento del servicio con el Departamento Administrativo de Función Pública. Así las cosas, quiero preguntarle, doctora Lina Moncaliano, ¿cómo desde su perspectiva encuentra que se hace más ágil este trámite? Gracias. Doctora Elsie, buenas tardes. Muchísimas gracias por la pregunta. Desde Función Pública, como entidades líderes de la política de simplificación de trámites, tuvimos la oportunidad de acompañar al Ministerio en la expedición del decreto 1330 de 2019, en donde se reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y el trámite del registro calificado. Podemos decir que hoy en día, gracias a la plataforma del SACES, el trámite se hace completamente en línea. Asimismo, la plataforma permite hacer seguimiento al trámite en tiempo real, lo cual reduce tiempos y facilita la interacción de los usuarios del trámite con la entidad. Otro de los beneficios de la plataforma es que permite la opción de pago en línea gracias a la incorporación de una pasarela de pagos, donde las instituciones van a tener la opción de pagar en línea o pagar presencialmente en los bancos, opción que facilita mucho más esa interacción para el desarrollo del proceso. Asimismo, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico asociado a la plataforma, va a poder tener la trazabilidad de todas las solicitudes, va a permitir tener estadísticas sobre los procesos y pues, va a reducir tiempos en esa interacción entre las instituciones y el ministerio. Desde Función Pública también reconocemos el proceso colaborativo que desarrolló el Ministerio para el desarrollo de la plataforma. No hay mejor forma de simplificar un trámite que hacer partícipes a sus usuarios, y esto es lo que ha hecho el Ministerio para el desarrollo de la plataforma y la automatización del trámite de registro calificado. Ha hecho partícipes a las instituciones de educación superior en el proceso, pruebas de usabilidad, encuestas de percepción, de modo que garantiza que la plataforma realmente responde a las necesidades de los usuarios. Desde Función Pública no tenemos más que felicitar al Ministerio de Educación por el lanzamiento de la Plataforma de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior SACES y augurar éxitos también a las instituciones de educación superior en este proceso y en el uso de la plataforma, que sin duda es un paso más hacia un Estado al servicio de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Lina María Moncaliano, y a la doctora Elsie Patricia Peñalosa por su intervención a partir del aporte que nos hacían en el video, en la participación del director de calidad. Vamos a pasar a nuestro tercer testimonio a cargo de la rectora del Colegio Mayor de Cundinamarca, la doctora María Ruth Hernández.
Respecto al documento maestro y los anexos que soportan el cumplimiento de las condiciones de calidad para la renovación de registros calificados y programas nuevos, al interior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se establecen controles para su construcción desde el inicio del proceso. Este trabajo se realiza de forma articulada entre las facultades y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, la cual verifica el aseguramiento de la calidad y apoya la administración del sistema SASES. Para la consolidación y organización, hasta el 2019 se trabajó con base en los parámetros establecidos en el Decreto 1295 del 2010 y en algunos instrumentos elaborados al interior de la universidad, los cuales daban la línea a los actores responsables del proceso sobre los anexos que se debían enviar para asegurar la calidad e idoneidad de los mismos. En cuanto a los cambios normativos sobre el Decreto 1330 de 2019 y las resoluciones que reglamentan los procesos de autoevaluación para las condiciones institucionales y de programas, se actualizó el procedimiento interno en aras de brindar orientaciones y acompañamiento preciso a los responsables de la creación y consolidación de los documentos. Luego de esto se procede a la radicación cargando los archivos que se organizan por cada una de las condiciones de calidad en armonía con lo descrito en el documento maestro. Es importante que el Ministerio nos apoye para aclarar el tipo de extensiones y peso de cada uno de los anexos o evidencias con el fin de poder producir la información de acuerdo con las características técnicas de la plataforma, dado que durante la radicación de las solicitudes que se envían por medio de la plataforma, en algunas ocasiones se presentan devoluciones de completitud o en otros casos solicitudes de información complementaria. Por otra parte, una vez envían la información con las debidas revisiones en el marco de los procesos internos establecidos, se reciben las comunicaciones que el Ministerio de Educación Nacional notifica por medio del sistema y por el correo asociado al SASES. Para hacer el seguimiento del trámite, desde la universidad se cuenta con un profesional que se encarga de ingresar a la plataforma diariamente y revisar el estado de cada uno de los procesos. En consecuencia, surgen algunas inquietudes. Si ya no existe el documento maestro, ¿cuál será el documento que describa el desarrollo de las condiciones de calidad? O también, ¿cómo y qué tipo de archivos permite la plataforma? ¿Cómo sabe la universidad que la información quedó radicada correctamente? Lo anterior con el fin de poder agilizar los tiempos, tanto para el ministerio como para la universidad. Gracias, rectora María Ruth Hernández, que además con su aporte nos hace un recorrido del marco normativo muy importante, muy específico, pero también desde el operativo, todos esos procesos que muchas veces tienen que lidiar las instituciones de educación superior como la suya. Pero para esas inquietudes que usted plantea al final de su aporte, de su intervención, la persona más indicada es el subdirector de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el doctor Germán Alirio Cordón, para que en su participación aclare algunas de las inquietudes. Bien pueda, doctor Germán Alirio. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Efectivamente, el lanzamiento del nuevo SASES conlleva que nosotros como ministerio evaluemos periódica y constantemente ese flujo de solicitudes de registro calificado, su tipología, sus características y por lo tanto cada uno de esos elementos que las hace diferentes. Para esto, el Ministerio de Educación ha tenido que adaptarse tecnológica y operativamente, para lo cual en este caso nuestros secretarios técnicos, nuestros abogados y demás equipo del Ministerio, así como los integrantes de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, la CONASES, nuestros pares que efectúan las visitas de verificación y demás, deben mantener constante comunicación. Y qué mejor canal que en este caso nuestra plataforma Nuevos SASES, la cual permitirá en este caso mantener esa comunicación e información en tiempo real del trámite, permitiendo en este caso identificar aquellas alertas, pasos estratégicos, puntos que están funcionando bien, otras alertas que se pueden dar en tiempos que sean excesivos y de esta forma tomar las acciones pertinentes y oportunas ante todo. Para estos cambios, efectivamente necesitamos un cambio y una reforma y soporte tecnológico. Nos acompaña en este espacio el ingeniero Roger Quirama, el jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional, a quien traslado la siguiente pregunta. Ingeniero, ¿de qué forma la Oficina de Tecnología va a brindar ese soporte y apoyo para este nuevo sistema de información? Gracias, doctor Germán. Buenas tardes a todos los presentes y los que están conectados.
Efectivamente, este sistema de información hace parte del plan de transformación digital que viene ejecutando el Ministerio de Educación. El sistema fue construido totalmente nuevo, desde ceros, teniendo en cuenta experiencias anteriores, buenas prácticas y dos elementos importantes desde su diseño, que son la interoperabilidad y la seguridad. Desde la seguridad, bajo las premisas de integridad de la información, confidencialidad y disponibilidad. En términos de disponibilidad, pues el sistema cuenta con una alta disponibilidad a través de el data center de la nube privada con la que cuenta el Ministerio de Educación. A nivel de la gestión de la información, se puede revisar en tres niveles. El nivel de transacciones, que es el que permite generar esa traza de los pasos del procedimiento que tiene el trámite. A nivel de los registros únicos, en términos de instituciones, programas y personas. Y a nivel de datos estadísticos, que son los que permiten generar los reportes y las visualizaciones a través de herramientas de última generación. En este sentido, el sistema adicionalmente cuenta con un soporte a través de la mesa de ayuda que opera 7x24 y que está disponible por distintos canales para atender las inquietudes técnicas de los distintos usuarios. Con esto consideramos que es un sistema altamente confiable, amigable, transparente y pues a servicio de la comunidad educativa. Muchas gracias, ingeniero Roger, el jefe de tecnología del Ministerio de Educación Nacional. Estos son los comentarios que se hacen alrededor de los testimonios que llegan desde las instituciones de educación superior, que con el aporte de sus directivos fueron insumos muy importantes en forma de requerimientos para este nuevo SASES. Permítame entonces ahora preguntarle a las personas que están en el panel, ¿cuáles son las sensaciones, las percepciones, qué apreciación nos queda a nosotros de este nuevo SASES a partir de los testimonios, las reflexiones que se hacen? ¿Cuál sería en forma de palabra clave que le entreguemos a la comunidad esa que usted expresa del nuevo SASES? Señor viceministro, ¿cuál es su palabra clave? Me tomo la licencia de decirle tres. Agilidad, disponibilidad y oportunidad en los trámites. Perfecto, señor viceministro. Muchas gracias. Doctora Elsie Patricia, su palabra o sus palabras clave. Liderazgo inspirador. Liderazgo inspirador. Doctor Germán Alirio, desde la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que es su rol actual, ¿cuáles son las palabras clave que nos quedan? Bueno, me dio oportunidad de palabras. Entonces, comunicación e información. Comunicación e información. Y el ingeniero Roger, el jefe de tecnología del ministerio, ¿qué nos dice? Aprovechando que es más de una palabra, entonces, seguro, confiable e interoperable. Bueno, muchas palabras clave tenemos para entregar a las instituciones y además que se suman a las palabras clave que ya nos venían entregando los participantes desde la virtualidad. Permítanme entregar otras palabras que quisimos rescatar de la apertura que nos hizo la ministra y de los aportes que nos han entregado los demás actores, que además han sido muy bien plasmados por nuestro ilustrador allá en la infografía, pero la coherencia ha sido una cosa muy importante para este nuevo SASES. El jefe de tecnología del Ministerio de Educación Nacional insistía en una cosa muy relevante. Nosotros no estamos hablando acá de la actualización de un sistema, estamos hablando de un nuevo sistema. Y esto es un nuevo SASES que atiende unas nuevas realidades. El decreto 1330, como parte del marco normativo de la educación superior, no salió de la noche a la mañana. O porque alguien se levantó y dijo, saquemos esta nueva norma. Fue resultado del trabajo de muchas personas, de un estudio de tendencias de educación superior, de la calidad de la educación superior, y este es el fruto de esta situación. Así que si teníamos un marco normativo ya tan consolidado y tan actualizado para compararnos con el mundo, pues necesitábamos un nuevo sistema también para ello. Y por eso es que estamos hablando hoy del nuevo SASES. Es importante también compartirles que como integrante de las salas de la CONASES, como coordinador de una de las salas, que es mi rol en este momento, nos damos cuenta de una situación problemática que se venía dando, y es la redundancia de la información, la proliferación de datos.
los pares académicos se quejaban que había muchos datos para revisar, mucha información, muchos documentos. Las instituciones de educación superior se quejaban que los pares les pedían muchos documentos que ya habían incorporado en la plataforma. Nosotros, desde las evaluaciones que hacíamos en las salas de la CONACES, también solicitábamos otra información, ya lo decía uno de los participantes, la solicitud de información complementaria. Las instituciones, con razón, naturalmente, se enojaban porque les pedíamos información que ya aparecía en la plataforma, pero que nosotros no podíamos ver. Así que ahora el nuevo SASES va a entregar coherencia de toda esa información. Todos vamos a estar muy tranquilos con la información que vamos a tener ahí y seguramente va a haber mayor oportunidad, mayor agilidad en los trámites. Permítame entonces darle nuevamente la palabra al señor viceministro para que nos cuente un poco sobre cuáles son esos beneficios, cuáles son esas, perdónenme, al viceministro, a nuestra directora de calidad, sobre cuáles son esas acciones que va a llevar a cabo ahora el ministro, desde el ministerio, desde el viceministerio de Educación Superior, desde la dirección de calidad, para que este nuevo SASES le llegue oportunamente a todos los actores, le llegue a los padres, le llegue a las instituciones, a los evaluadores. ¿Qué va a hacer el ministerio para esto, doctora Elsie? Gracias, profesor, y de acuerdo con el volumen de interés de temas a abordar, efectivamente iniciamos el 19 de abril 11 talleres de capacitación de la plataforma dirigido a las instituciones de educación superior acreditadas, no acreditadas, técnicas y tecnológicas, régimen especial, donde van a participar en momentos para conocer este nuevo sistema. En este momento, en el chat de la plataforma donde están conectados, vamos a enviarles el hipervínculo para inscribirse. La idea es que el señor rector delegue al menos a 2 integrantes de cada institución para que efectivamente estos talleres permitan una interacción muy personalizada y poder comprender el alcance de funcionalidad de este sistema. Adicionalmente, ya pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación Nacional, donde el viceministro mencionó el micrositio, donde encuentran tutoriales, preguntas de prerradicado y radicado. Actualizamos el glosario del sistema de aseguramiento de la calidad en el marco de esta norma, comprendiendo qué es impacto, qué son resultados de aprendizaje, qué son las modalidades virtuales, etcétera. Y también van a encontrar los hipervínculos de preguntas frecuentes y mesas de ayuda para tener ese acompañamiento tecnológico en caso de que tengan alguna dificultad en el uso del sistema. Adicionalmente, es importante decirles que ese plan de capacitación igual va a tener esta sensibilización del sistema y podrán de verdad hacer todas las preguntas para comprender su funcionalidad. Bienvenidos ese liderazgo institucional para que efectivamente sus desarrollos de programas académicos estén interactuando con las necesidades del sector y efectivamente hoy que hablamos de reconocer la diversidad institucional, efectivamente se evidencie en esta evaluación y verificación de condiciones. Muchas gracias. Sí, gracias doctora Elsie por sus aportes. Ahora sí, ya que se nos acaba el tiempo, vamos a darle paso al viceministro de Educación Superior para que nos cuente cuáles son las conclusiones que deja esta presentación del nuevo SASES. ¿Qué debemos concluir todos nosotros y para los demás actores del sistema de aseguramiento? Bien, profesor Peláez, agradezco mucho la participación de los diferentes actores que nos acompañaron con sus reflexiones. Al profesor William de Uniminuto, que puso el centro en un sistema ágil, en un sistema transparente, en un sistema que permita la interacción permanente, que genere alertas, que dé trazabilidad, que sea garantía de la información. Trabajar en la trazabilidad, trabajar en la pertinencia, trabajar en las alertas, es garantía de un sistema de aseguramiento de la calidad ágil que se renueva, de un sistema interactivo que permite responder a las necesidades de las instituciones. Así que, profesor William, esa es la primera conclusión de cara a lo que usted nos decía. Rectora María Ruth hablaba de cómo ya desaparece el documento maestro.
a partir de preguntas específicas, puntuales, que orientan a las instituciones, el sistema recabará realmente esa información pertinente, esa información necesaria para adelantar de mejor manera los trámites de aseguramiento, tanto de programas como institucionales. Es muy importante tener presente esto y es muy importante también decir que esta gestión del conocimiento, esta gestión del cambio requiere de liderazgo. Un liderazgo, claro, del Ministerio de Educación Nacional, pero un liderazgo también del sistema, de las instituciones, para seguir trabajando de manera articulada en la consolidación del fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad. Finalmente, como lo decía Lina, de la función pública, un sistema moderno, un sistema que mejora la interacción con el usuario, que tiene herramientas transaccionales que realmente redundarán en beneficio del trámite y redundarán en beneficio de las instituciones. Gracias, viceministro. Bueno, ya tenemos el marco normativo actualizado, centrado mucho en las necesidades del estudiante, como lo insistía la ministra de Educación. Colombia se preocupó mucho por esos resultados de aprendizaje, por qué es lo que necesita el estudiante, cómo lo deben apoyar los profesores y en consecuencia cuál es el escenario que se debe promover desde los actores del sistema de aseguramiento. Así que tenemos marco normativo actualizado, tenemos el nuevo SACES, tenemos ya los talleres de capacitación. Solo queda que todos los que actuamos con el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior nos dispongamos, tengamos mucha voluntad, mucho interés de que todo nos salga bien, que seguramente así será. Doy entonces ya la palabra nuevamente a Bianca para quedar en manos de ella. Bueno, no, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes de este panel por sus valiosos aportes frente a la proyección de la plataforma Nuevos ACES, donde encontramos beneficios como respuestas oportunas y seguimientos juiciosos frente a la trazabilidad de los trámites. Un sistema de carga de información, verificación y evaluación ágil y eficaz. Un sistema de alertas que aporta al cumplimiento de los plazos adquiridos en los tiempos establecidos. Una agenda latente de momentos de inducción al sistema de la plataforma y una pasarela de pagos de los trámites flexible para todos los ciudadanos. Les cuento que vamos a saludar a las más de 10.981 personas que nos acompañan en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo. Luego de este provechoso conversatorio, los invitamos una vez más a abrir el enlace que está apareciendo en este momento en los muros del chat de la plataforma del evento, a través de YouTube y del Facebook del Ministerio de Educación Nacional, alojar allí sus opiniones en cuanto a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los pasos en los trámites de pre-radicado o radicado debe abordarse con mayor detalle en los talleres que se desarrollarán en los próximos días? Nuevamente, vamos a ver cuál de los pasos del trámite debe abordarse con mayor detalle en los talleres que se desarrollarán en los próximos días. Estamos atentos a sus opiniones y sus respuestas que irán ustedes poniendo en los pasos de prerradicado y radicado que consideran deben ser abordados con mayor detalle. Vamos a ver las respuestas preponderantes. Hacer énfasis en el desarrollo del proceso. Diligenciamiento de información que suplirá el documento maestro. Bueno, ahí estamos viendo en vivo y en directo sus opiniones. Muchas gracias a todas las personas, a las más de 10.981 personas que nos acompañan en este momento en nuestra transmisión en vivo y en directo. Se acerca entonces el momento de culminar la jornada de hoy, por ende daremos paso a continuación al señor Viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez Torres, quien hará unos aportes finales con las conclusiones y puntos clave más destacados de la jornada. Para esto lo acompañará la infografía que verán a continuación y que fue realizada en tiempo real a lo largo del evento por el ilustrador Satnef Pandiño. Adelante, viceministro. Bueno, muchas gracias de nuevo, Bianca. Simplemente mencionar los elementos más importantes de la infografía que nuestro artista gráfico plasmó de la conversación que tuvimos durante estas ya casi dos horas.
trazabilidad, respuestas oportunas, sistema de gestión documental, trámites online, trabajo colectivo, los roles en el marco del sistema, excelente usabilidad, optimizar tiempo, que pasa por agilizar los procesos. Micrositio, un micrositio que explicará lo que necesitamos entender para la puesta en operación del nuevo SACES, que pasa por talleres, por tutoriales, por manuales, por preguntas y respuestas. Da cuenta de transparencia en la selección de pares, de la objetividad en la selección de pares, de la interacción entre los roles. 10 ideas que sintetizan estas ventajas que tiene la implementación del nuevo SACES. Pero también no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer un llamado a la acción, un llamado a trabajar de manera mancomunada en la apropiación de este sistema, en la apropiación de la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Qué vamos a hacer en el 2021? De cara a continuar fortaleciendo los sistemas de información del Ministerio, trabajaremos en el modelamiento para poder incorporar al sistema los trámites de alta calidad, de conformidad, por supuesto, con el acuerdo 02 del CESU, del CNA. Esto es el reto en el 2021 y en el 2022 continuar con el reto de la apropiación de la diferente normatividad que está transformando el sistema de aseguramiento de la calidad. Y por supuesto, un llamado para todos ustedes de continuar trabajando de manera articulada con el Ministerio en esto que es de todos, que es de todo el sistema, y es seguir fortaleciendo el sistema de aseguramiento de la calidad, y este debe ser un principio de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Hemos llegado así al cierre de este lanzamiento de la plataforma Nuevos SACES, en el que obtuvimos como consiguiente valiosas reflexiones sobre puntos clave como la importancia en la articulación de herramientas de procesos como convalidaciones, Nuevos SACES y la proyección que se tiene con SAC para cumplir con la ruta trazada. Por otro lado, las gestiones de cambio como desafíos que comprenden el trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación superior y demás actores del sector, y también la apropiación de las IES, de las normas, procedimientos, circulares y toda aquella iniciativa referente al mejoramiento de la calidad del sistema del aseguramiento de la calidad. Queremos conocer esos conceptos clave y sensaciones que les quedan después de esta jornada. Es por eso que les vamos a pedir nuevamente dirigirse al chat y activar el enlace e interactuar paso seguido en una palabra. Alojen allí la sensación que les ha quedado al conocer el nuevo SACES. Encontramos entonces sensaciones como expectativa, trabajo colaborativo, organización, innovación, eficiencia, cambio, liderazgo, transparencia, trazabilidad, procesos claros. Bueno, muchísimas sensaciones, emoción, tranquilidad. Bueno, muy bien, esperanza. Hay por ahí una sensación que quedó del lanzamiento de este nuevo SACES, transparencia, agilidad, innovación. Muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que la plataforma Nuevos SACES estará disponible desde hoy para la comunidad de la educación superior que adelanta actualmente sus trámites de registro calificado o que estará próxima a hacerlo. Recuerden inscribirse en los talleres de capacitación sobre el uso de la plataforma, los cuales se realizarán
del 19 al 26 de abril con previa inscripción. Aquí volvemos a compartir el enlace del formulario de inscripción. Las personas interesadas en retomar los aportes generados por este espacio podrán encontrar el video completo de esta jornada en el canal de YouTube del Ministerio de Educación Nacional y otros aspectos relacionados los podrán consultar en la página web www.mineducacion.gov.co, micrositio SACES. Bueno, fue un gusto acompañarlos el día de hoy y en nombre del Ministerio de Educación Nacional los invitamos a estar muy pendientes de las actividades que conforman la agenda de esta estrategia. Recuerden que calidad es de todos. Hasta pronto.